Pues una vez que teníamos unos vídeos ya elaborados, ya todo bien editado, con la introducción, con la música y demás, lo que nos quedaría sería exportarlo. Para poder exportar a un fichero MP4, tenemos que irnos a o menú Archivo y buscamos la opción de exportar medios, que también podemos localizar con la combinación de teclas Control M. Prememos en exportar medios. Nos aparece una nueva janela, ¿vale?, donde podremos indicar varias opciones de exportación. O primero es qué parte de nuestro proyecto queremos exportar. Podemos exportar todo, ¿vale?, o podremos incluso acortar, ¿vale?, hacer algún corte para dejar fuera alguna parte que no nos interesa exportar en este caso. O normal será que exportemos completo, pero eso ya fijamos antes a edición. Y ya tenemos o proyecto bien definido. Después, en cuanto a los ajustes, lo que nos vaya a interesar son solo tres cuestiones. Primera, o formato. O formato que os recomiendo es utilizar siempre el H.264. Vale, por defecto creo que ven AVI seleccionado, pero importante que utilicemos o H.264, que es o formato más utilizado. Después, los ajustes predeterminados, os recomiendo que utilicemos o tamaño que ya ven preparado para YouTube, que sería YouTube HD 1080 píxeles. ¿Vale? Este sería o tamaño recomendado para que haya una buena relación de calidad do vídeo y do tamaño. No, nombre de salida, ¿vale? También ya podemos editar desde aquí, indicar a carpeta de destino de nuestro proyecto y ponerle o nombre que deseamos colocar. Si no lo ponemos aquí, podríamos después renombrar el fichero una vez exportado, pero ya podemos aprovechar y poner la todo final. Damos ya a guardar. Entonces, formato H.264, ajuste predeterminado YouTube HD 1080 píxeles, o nombre que le vamos a dar, y finalmente, como última de las opciones, a velocidad do fotograma. Velocidad de fotograma bien marcada por defecto a 60, pero desmarcamos esta casilla para que nos permita modificarla. Y vamos a seleccionar la velocidad de 29,97. ¿Vale? Una velocidad que es suficiente. Y finalmente le damos a exportar. Y ahora, dependiendo del tamaño de nuestro vídeo, pues vaya a tardar más o menos tiempo en realizarse esta exportación. Dejamos que transcurra y finalmente veremos el resultado final. Ya tenemos un fichero MP4 totalmente editado y listo para poder ser utilizado en nuestras webs. Pues muchas gracias, un saludo.